Esto que ustedes ven aquí es un ejemplo, o sea, es uno de los antecedentes míos que yo tenía que buscar. Ahora bien, esto que ustedes ven aquí es un ejemplo de un antecedente que mandó Miguel en la otra semana. Yo se lo voy a enviar para que ustedes se guíen y sepan cómo hacerlo. Y, por ejemplo, si ustedes le dan aquí a esta diapositiva, le van a aparecer cada uno de los pasos que tienen que tener los antecedentes, como nombre del autor, año de realización, lugar de realización, etcétera, etcétera. Todo eso que está ahí, lo tienen que tener los antecedentes, no le puede faltar nada. Si ustedes se fijan aquí en este ejemplo que él dio, como lo dice en la otra imagen, él puso nombre del autor del libro o del documento donde ustedes vayan a extraer la información. El año, ustedes vienen, el año en que se realizó la investigación, ustedes lo ponen entre paréntesis, lo ponen. Y esta parte que aquí está en verde es el nombre de la investigación del documento. Siempre hay que poner cada uno de esos pasos, hay que ponerlo. Yo utilizo los colores, si ustedes ven que utilizo diferentes colores, para que uno se dé cuenta cuáles son la cosa que debe llevar el antecedente. Por ejemplo, aquí, como le decía, puso el nombre de la, tienen que poner el nombre del autor, año en que se realizó esa investigación, entre paréntesis, nombre del documento, ustedes lo ponen aquí, tienen que poner la ciudad donde se realizó el experimento, tienen que ponerla. Algunas veces no te dice la ciudad y te dice el país y la universidad en que se realizó, pero no te da la ciudad. Por ejemplo, dice, se realizó en México, en la Universidad de Santa María, por ejemplo. Entonces, para usted encontrar la ciudad de esa universidad, ustedes lo que van a hacer es que se van a ir a Google y van a buscar dónde queda la Universidad de Santa María de México. Y ahí le va a dar la ciudad. Entonces, esa ciudad ustedes la van a poner aquí. Luego de eso, ustedes van a buscar en el documento de donde ustedes están buscando la información, van a buscar el objetivo de esa investigación y lo van a poner aquí, mira, como lo dice aquí. Miren, aquí lo dice. Aquí dice cuál era el objetivo de esa investigación. Entonces, después que ustedes pongan el objetivo, ustedes van a poner, fíjense bien, el tipo de metodología que utilizó esa investigación para realizarse. Por ejemplo, aquí dice que el estudio de esa tesis se realizó bajo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. Tienen que poner la metodología. Algunas veces en la síntesis, en el resumen de los archivos, ustedes saben que todos los archivos tienen un resumen y que en el resumen te da una pincelada de lo que tú vas a ver en el documento. Entonces, en ese resumen, algunas veces te da alguno de estos detalles, como el objetivo, el tipo de metodología que se utilizó, bla, 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 bla. Si se lo da, obviamente ustedes van a hacer un copy-paste, pero si no se lo da, ustedes van ahí abajo en el documento y van a buscar donde diga metodología. Y se van a ir y van a buscar la metodología que se utilizó y la van a poner. Entonces, también tienen que poner el diseño, que si fue experimental o no fue experimental. Alguna vez no te dice si fue experimental o no lo fue. Tú tienes que deducirlo. ¿Y cómo eso se deduce? Tú te das cuenta porque, por ejemplo, cuando es no experimental, es cuando la investigación solamente se queda en la teoría y no se aplica ningún tipo de prueba. Pero cuando es experimental el diseño, es cuando se aplican cuestionarios, cuando se le aplica encuesta a la gente, text, etcétera, etcétera. Entonces, si en una investigación se aplicó un text, por ejemplo, para determinar el aprendizaje de los alumnos y no te dice qué tipo de diseño se utilizó, ya tú sabes que es experimental porque se aplicó un text, se realizaron experimentos. Entonces, ustedes van a poner si fue experimental o no lo fue, y aquí lo van a justificar, perdón, aquí van a justificar el por qué fue o no fue experimental. Entonces,
Después de eso, de tipo de metodología, ustedes van a poner lo que, alguna opinión que ese autor haya dado en esa investigación. Normalmente no te va a aparecer directamente en el documento que ese autor argumentó tal cosa, sino que tú vas a coger cualquier cosa, ya sea de la introducción, de la conclusión, cualquier parte del documento que ese autor le haya dicho algo, y tú lo vas a poner aquí y tú vas a decir que ese autor argumentó eso o afirmó eso. Entonces, por ejemplo, aquí él puso, en el estudio, la autora argumenta que existen diferentes aspectos que asocian el rendimiento. Aquí en esta parte, como le decía, ustedes van a poner algo que ese autor dijera o afirmara. Y si en el documento no se lo dicen directamente, como le dije, ustedes pueden coger cualquier parte de la introducción o de la conclusión y decir que ese autor dijo eso y ya. Entonces, después de eso, miren, chequen. Después de eso, finalmente, lo que ustedes van a poner es la conclusión de esa investigación. O sea, ¿qué concluyó esa investigación? Ustedes saben que todos los informes o los documentos tienen una conclusión. Muy raro el que no la tenga. Entonces, algunas veces en la síntesis, en el resumen de los documentos, te da la conclusión a la que llegó la investigación. Si se la da, obviamente ustedes hacen un copy-paste, como les dije ahorita, pero si no se la da la conclusión, ustedes simplemente van al documento donde ustedes están buscando la información y donde diga conclusión, ustedes le ponen un poquito de esa conclusión y ponen que esa investigación concluyó eso que ustedes van a copiar y pegar. Si ustedes se fijan, no sé si ya lo había dicho, él usó cada color para que uno se diera cuenta de cuáles son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Aquí, como le decía, están los pasos que tienen que tener los antecedentes, que son estos mismos pasos que tiene aquí. Y cada color indica algo diferente, como yo le expliqué ahora. Por ejemplo, estos son uno de los antecedentes que yo busqué. Yo hice lo mismo que él. Yo utilicé los mismos colores que él utilizó para cada cosa, para yo darme cuenta de la cosa que yo iba haciendo y de la que me faltaban. Pero obviamente ya eso está terminado, yo lo voy a poner todo en negro. Eso solamente era para que me sirviera de guía y yo saber lo que me faltaba por buscar o lo que no me faltaba. Entonces ya ustedes, eso es fácil, ustedes seguían del ejemplo como yo le dije. Si todavía ustedes tienen alguna duda y no han entendido bien, yo les voy a mostrar el ejemplo que yo hice y les voy a mostrar cómo yo saqué la información del documento, que es algo insignificante. Miren, ustedes ven aquí los nombres de los autores, por ejemplo, miren. Miren aquí el documento de donde yo les traje. Mira, aquí me lo da los nombres de los autores. Yo solamente tengo que copiar y pegar, que eso fue lo que hice aquí. Como ustedes pueden ver aquí, luego le sigue el año, me lo da aquí, mírenlo aquí, el año, después lo que sigue es el nombre de la investigación. Entonces, el nombre de la investigación es el nombre del archivo, obviamente, ustedes mírenlo aquí, ustedes lo que van a hacer es un copiado y pegado. Entonces, ese es el nombre de la investigación. Después lo que le sigue es el objetivo de esa investigación. Entonces, lo primero que ustedes siempre van a hacer es irse al resumen del archivo, porque ahí le va a decir lo que le falta por buscar y lo que ya ustedes no tienen que buscar. Aquí a veces le da la mayoría de cosas y a veces le da muy poca cosa. Entonces, por ejemplo, aquí dice, esta investigación se orientó a desarrollar habilidades de pensamiento crítico como analizar información. Ese ya es el objetivo. Ustedes mismos ponen que ese es el objetivo de la investigación, por ejemplo. Después de eso, lo que sigue es lo siguiente. Ya lo que sigue es esto. La metodología que se empleó, de qué tipo fue,
y si fue experimental o no experimental. Entonces, miren, aquí lo dice, en el resumen casi siempre lo dice. Miren aquí el tipo de metodología que se utilizó. Como le dije, a veces no le dice que si es experimental o no, si el diseño fue experimental o no, pero por deducción, si se aplicaron prueba y texto, ustedes saben que es experimental y ustedes van y lo escriben directamente. Después de eso, entonces, lo que sigue es lo que el autor afirma. Esta parte casi nunca la da en el archivo. Eso uno tiene que coger cualquier cosa del archivo y decir que el autor afirmó o argumentó eso y ponerla. Entonces, después de eso, lo que sigue es lo que concluyó esa investigación. Si en el resumen no le da lo que concluyó la investigación, simplemente ustedes van abajo en el archivo donde diga conclusión y por si acaso, porque yo vi archivo, muy pocos, pero algunos decían los resultados y no decían la conclusión de la investigación. En ese caso, ustedes, los mismos resultados, ustedes cogen parte de los resultados y dicen que esa fue la conclusión y ya. Por ejemplo, en este archivo no me da la conclusión. Y como no me da la conclusión, yo lo que hice fue que tomé parte del resultado y dije que esa fue la conclusión de la investigación. Por ejemplo, yo dije que se concluyó que se evidencia que en cuanto a la habilidad de analizar la información, el 88% de la población se ubica en un nivel promedio y bla, 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 bla. Y dije todo lo que decía ahí. También alguna vez no le da la metodología, pero como le dije, se la da más para abajo. Por ejemplo, a mí me la dio arriba la metodología, pero en algún caso no se la da y ustedes tienen que buscarla aquí. Simplemente ustedes buscan lo que le pide la metodología, si no se la da arriba, en el resumen, la buscan en el archivo y la sacan de ahí y listo. Y así ustedes hacen con todo en caso de que no se lo den en el resumen.